Hola amigos, estamos acá nuevamente en el Centro de Estudios del Arte del Grooming, aquí en Tlanepantla, Estado de México. Y estamos con otro tip, uno de los tips más importantes, porque es donde tenemos más riesgo, más problemas con el cliente, que es el corte de las uñas. Cortamos o limamos, o cortamos y limamos, ¿ok? No quise cortar de la manera que yo corto para mostrarles, porque para ciertas personas se les va a hacer demasiado difícil de entender. Aunque si piensan por un momento el daño que causa la uña larga en un perro, entonces pudiesen entender de por qué se tienen que cortar las uñas de esa manera. Sin embargo, hay perros como este que son activos, que tienen la uña normalmente corta. Aquí lo podemos mirar. Entonces, él tiene la uña sumamente corta en esa parte, como podríamos ver en la parte de atrás, y es un desgaste natural del perro. Sin embargo, en la parte de enfrente vemos que tiene un crecimiento mucho más largo. Estas uñas han sido ya limadas y las otras han sido cortadas a la mitad, para que ustedes vean la diferencia. Cualquiera de las dos formas es correcta, ya que ninguna topa en el piso, como podrán ver. Ese es uno de los puntos, eso es uno de los puntos mucho más importantes en lo que es la peluquería canina. Tip importante también es, normalmente uno tiene que cortar primero las uñas del perro. Normal, es lo primero que uno tiene que hacer. Pero en este caso, que es un poodle estándar, o un poodle toy, o un poodle miniatura, donde se tiene que rasurar, rasurar las falanges. Primero tenemos que rasurar las falanges, y posteriormente a eso, tenemos que limar las uñas, tenemos que cortar las uñas. ¿Por qué? Porque generamos un trauma al cortarlas o al limarlas, si no las hacemos bien. Ese es el consejo.